Y Samuel, hoy he estado pensando mucho en mi familia que vive lejos. Tengo bastante familia que vive lejos. ¿Tú tienes familia que vive lejos, Caleb? Sí. ¿Quiénes? Mis abuelitos. ¿Y dónde viven tus abuelitos, Caleb? En Puerto Rico. En Puerto Rico. ¿Y los extrañas? Sí. Sí, seguro que los extrañas. ¿Y tú, Samuel, tienes también familia lejos? Sí. ¿En dónde, Samuel? En Colombia. ¿En Colombia? ¿Quiénes viven en Colombia? Mis abuelitos y mis primas y mis primos. ¿Y tus tíos también? ¿Tienes mucha familia y los extrañas? Sí. Seguro que sí, los extrañas. ¿Se comunican con ellos? Sí. Sí. Oh, hola, tío Raúl. Hola, ¿cómo están? Hola, niños. ¿Cómo están? Bien. ¿Saben qué? Me alegra mucho verlo, tío Raúl. Pero ¿saben qué? También me alegra mucho ver a nuestros amiguitos que ya están aquí. ¿Pueden decir hola, amiguitos? Hola, hola, amiguitos. Nos alegra mucho verles. Bienvenidos a nuestro programa Estrellita de Jesús. Jesús se siente muy feliz de que estén con nosotros hoy. ¿Cantamos entonces? Cantemos. Hola, ¿cómo estás? Tú haces feliz a Jesús por venir a este programa. Bienvenido seas, bienvenido seas. Jesús está muy feliz. Bienvenido seas, bienvenido seas por estar con nosotros aquí. ¿Y de qué estabas hablando con los niños? Pues estábamos hablando de cuánto extrañamos a nuestras familias que viven lejos, pero ¿saben? Gracias a Dios, ahora tenemos algo que se llama teléfonos y podemos usarlos muy seguido con ellos. Qué bueno, tía Eunice. Pero ¿saben? Antes no era así. No, yo recuerdo que cuando estaba pequeño, aprendí, amiguitos, que hace mucho tiempo la gente se comunicaba incluso con señas y señales de humo. Y después, a medida que el tiempo fue pasando, empezaron a comunicarse ya de otras formas. Con el teléfono, como tú dices, con el telégrafo también. Con cartas. Con cartas también por el correo. Y últimamente los teléfonos han evolucionado tanto que ya tenemos entonces teléfonos no solo de los fijos, sino también teléfonos celulares. Celulares, exacto. Así es, teléfonos celulares. Y últimamente mucha gente se comunica también por medio de sus computadoras, tía Eunice. Cada vez es más rápido y más fácil comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿verdad? ¿Y sabes qué? De esta forma nos aseguramos que ellos nos escuchen. Pero ¿sabes algo? Y ¿sabes algo, amiguito? Muchas veces el teléfono puede no funcionar porque algunos teléfonos necesitan luz o si las antenas de teléfono se caen, el teléfono queda muerto y no funciona. Pero con Dios no pasa lo mismo, ¿cierto? No, eso es lo que vamos a estudiar hoy precisamente, tío Raúl. Con Dios no pasa eso. Con Dios siempre sabemos que el teléfono que Él nos dejó, con él, si lo usamos con Él, siempre nos va a escuchar. ¿Quieres que cantemos Hablando con Jesús, todo está muy bien? Sí, podría ser, cantémoslo. Muy bien. Hablando con Jesús, todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús, todo está bien, muy bien. Contento siempre estoy, que donde quiera voy. Hablando con Jesús, todo está bien, muy bien. Muy bien, tío Raúl. Yo tenía acá unos vasitos y de pronto podemos jugar un ratico con los niños. Ustedes en casa, unos vasitos como estos, muy sencillos. Y una pita, una piola, una cabulla, no sé cómo le llamen ustedes. Pueden abrirle unos huequitos al lado y lado. Y podemos jugar al teléfono con estos. Pero antes de que empecemos a jugar, yo quiero invitarles para que, a ver, ¿qué te parece si, Samuelito, te paras allá un momentico? Coges esta parte, ten cuidado, no la tires mucho porque de pronto se nos daña nuestro teléfono. Más allá, más retirado. Vamos a tener que dejar que la pita quede bien templadita. Póntelo en el oído que te voy a mandar un mensaje. Escuchen, amiguito, vamos a mandarle un mensaje a Samuelito. ¿Listos? Ahí va. ¿Escuchaste el mensaje? No lo escuchó, Samuelito. Pero ¿saben? ¿Saben qué? En el programa de hoy veremos cómo a veces estos aparatos
dejan de funcionar, pero la oración es un teléfono que siempre funciona con Jesús. Y lo más importante, Samuelito no me escuchó ahorita, pero ¿saben? Veremos cómo Jesús siempre nos escucha. Suena ¿Eso parece interesante? Tía. Te damos nuestro mensaje de hoy. Ahí viene, ahí viene. Tía, yo me voy mientras ustedes reciben el mensaje, pero nos vemos más tardecito. Claro que sí, tío Raúl. Gracias por estar con nosotros. No se desanimen, amiguitos. Esto puede llegar a funcionar si ustedes hablan un poquito más duro, pero con Jesús todas las cosas funcionan muy bien. Quédense con nosotros en la sala. Hola, ¿cómo estás, David? Qué gusto verlos, tía Eunice. A ver, aquí estamos listos. Tenemos nuestras Biblias listas, amiguitos. Si no, corran a buscarlas porque llegó la hora de leer nuestro mensaje para hoy. Hemos estado aprendiendo un verso, un pasaje de la Biblia muy hermoso y que tiene algo muy profundo. Y dice, Jeremías 29, 12. Vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Este versículo nos da una promesa, tía Eunice, muy linda. Y saben ustedes, amiguitos, Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad, David? Así es. Siempre cumple sus promesas. Claro que sí. A ver, acá nuestra cajita de sorpresas tiene algo muy especial. Yo voy a hacer algo, David, y ustedes, amiguitos en casa, junto con David, van a tratar de adivinar qué ruidos o qué sonidos escuchan. Tía Colette y tía Eunice van a hacer algunos sonidos y ustedes van a tratar de adivinar de qué se trata. Veamos si puedes adivinar esto. Vas a cerrar tus ojitos y tía Colette va a hacer sonar algo. Cerraditos, no los abras. No los abran, amiguitos. Cerraditos. Un perrito. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ustedes, amiguitos? Ajá, sí. ¿Un perrito? Sí, muy bien, mira. Un pajarito, muy bien. Ahora, veamos este, David. Van a cerrar los ojitos, no los abran, amiguitos. Vamos a intentar con este. Escuchen. ¿Un perro? ¿Un qué? Un perro. Un perro. Dijeron perro, amiguitos. Veamos si es un perro. Así es. Es un perro, ¿cierto? ¿Saben algo? ¿Les pareció difícil adivinarlo? ¿Les pareció difícil identificar qué sonido era? No es cierto. ¿Saben? Dios, a través de la oración, Él también nos escucha. ¿Y saben qué es lo más bonito? Que Dios no se confunde. Para Dios no es difícil. Cuando vamos a Él en oración, Él dice, aquí está mi hijito David. ¡Qué lindo! Voy a escuchar a ver qué es lo que tiene para decirme. Y Él conoce a David, lo conoce por nombre y sabe qué necesidades tiene. Cuando tú oras, Jesús dice, oh, aquí está mi pequeño, va a orar. Y yo lo voy a escuchar. Él te conoce por nombre y sabe qué necesidades tienes. Qué hermoso y maravilloso Dios tenemos, ¿verdad que sí? Así es. Pues ya está aquí nuestro persona especial que, tía, tú has preparado para nosotros. Sí, tenemos un invitado especial, vamos a llamarlo. Bienvenido. Este personaje aquí se llama el sacerdote Eli y tiene una experiencia muy linda para contarnos, amiguitos. Hola, amiguitos, soy Eli. Una mañana estaba sentado junto a la puerta del templo cuando llegó una mujer y se arrodilló a orar. Al principio yo no sabía qué le pasaba. Ella oraba, lloraba y clamaba a Dios por un hijo. Cuando terminó de orar, se levantó y se fue feliz a su casa. Así es. Eli, sí. Qué experiencia tan maravillosa tuviste, ¿cierto? Amiguitos, ¿ustedes saben de quién estaba hablando el sacerdote Eli? Él dijo, una mujer. ¿Quién será esa mujer? ¿Quieren saber quién es esa mujer? Sí. ¿Cómo se llamaba esa mujer? ¿Alguien sabe? Amiguitos, Ana, ¿ustedes no saben? No sé. ¿Dijeron Ana? Si dijeron Ana, están en lo correcto. ¿Saben? Sí. Ana era una mujer que tenía todo. Podemos decir que tenía todo. Tenía casa, tenía un esposo que la amaba, tenía comida suficiente, pero ¿saben? Algo le faltaba a Ana. Ana le faltaba a alguien que corriera por la casa, a alguien a quien escuchar reír. ¿Saben qué le faltaba a Ana? Vamos a ver qué le faltaba a Ana. Aquí tenemos. ¿Qué le faltaba a Ana?
Un bebé, ¿cierto? Ustedes saben que los bebés, los hijitos, son las alegrías de las mamis y los papis. Y Ana no podía tener hijos. Oh, Ana, pero ¿saben qué? Ana amaba y confiaba en Dios. Y ella sabía que Dios escuchaba las oraciones. Así que un día, Ana fue al templo. Y cuando llegó al templo, se arrodilló a orar. Fue entonces cuando el sacerdote Elí la vio. Él estaba sentado en la puerta del templo y él se dio cuenta y la estaba observando. Ana entró, se arrodilló y clamaba a Dios, como dijo el sacerdote Elí, llorando desesperadamente. Y el sacerdote Elí la observaba. Dijo, ¿qué le pasa a esta mujer? Está siendo como muy irreverente en la casa de Dios. Así que fue hasta donde ella estaba y le dijo, tú no puedes hacer eso en la casa de Dios. Tienes que ser más respetuosa. Está siendo muy irreverente. ¿Pero saben qué dijo Ana? ¿Saben qué dijo Ana, niños, amiguitos? No. No estoy siendo irreverente. Estoy derramando mi corazón a Dios en oración. El sacerdote Elí se quedó un poco apenado, ¿cierto? Un poco apenado. Y dijo, oh, yo pensé que... ¿Y saben qué? Cuando Ana se levantó, el sacerdote Elí le dijo, ¿sabes? Que Dios te conceda lo que has pedido. ¿Creen ustedes que Dios escuchó la oración de Ana? ¿Creen ustedes que Dios la escuchó? La historia dice que sí, que Dios escuchó la oración de Ana. Ella clamaba a Dios por un hijo y Dios la escuchó. Ana tuvo su hijo y le puso por nombre Samuel. Qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso es, amiguitos, saber que Jesús siempre escucha nuestras oraciones, ¿no es así? Así es. ¿Por qué no cantamos? Claro. Yo hablo con mi buen Jesús al orar, al orar. Yo hablo con mi buen Jesús y Él me oye siempre. ¿Y qué les parece si ahora hablamos con Jesús? Y ustedes, amiguitos, acompáñenos. Todos de rodillas vamos a orar, nuestras manos juntar y los ojos a cerrar. Aquí estamos, Padre, seguro de que tú escuchas nuestras oraciones. Gracias, Señor, por ello. A ti vendremos sabiendo, estando seguros de esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, pues yo los dejo. Nos vemos al ratito. Ok, bueno, adiós. Más tarde, adiós. Sacerdote Elí, ¿qué tal si te ayudo a estar más cómodo? ¿Sí? Oh, están tocando. David, ¿me puedes hacer el favor? Debe ser el tío Raúl. Mientras tanto, ¿me ayudas a abrir la puerta, por favor? Mientras David nos ayuda con la puerta, yo te ayudo a estar más cómodo. Hola, hola David, gracias. Hola, tía. Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, amiguitos, qué bueno verlos. Tía, ¿me acompañas a la mesita? Claro que sí. Hoy vamos a aprender algo muy especial. Gracias por estar con nosotros, amiguitos. Vamos a seguir aprendiendo acerca del maravilloso cuerpo que Jesús hizo para nosotros. Así es. Muy especialmente acerca del ojo. La última vez aprendimos acerca del iris, la pupila y la córnea. Pero tía, quiero contarte algo. Por ejemplo, cuando tenemos una cámara de fotos y queremos tomar una foto, podemos mover los lentes de la cámara para acercar o para alejar la imagen. Funciona igual con nuestro ojo. Si usamos nuestra cámara y quisiéramos tomar una foto, amiguitos, de una montaña muy alta o de un árbol muy grande, lo que haríamos entonces es tomar la foto, pero no va a salir grande. La cámara se encarga de reducir el tamaño de la imagen. Y si es una cámara de rollo, entonces se refleja la imagen en el rollo y podemos tener nuestra foto. Ajá. Pasa igual con nuestro ojo. Aquí tenemos, amiguitos, un modelo en plástico del ojo. Hemos aprendido acerca de la córnea, el iris y la pupila, que es ese circulito negro. Vamos a mirar qué hay por dentro. Detrás del iris hay algo muy especial, el cristalino. Okay. Y el cristalino es un lente muy pequeñito, vamos a ver si lo podemos ver acá, que se encuentra por detrás del iris.
es este lente bien pequeñito, bien transparente que Dios hizo. Y este lente y la córnea se encargan de que las imágenes que veamos se reflejen entonces en la pared de atrás del ojo, llamada la retina. Así que hemos estado tratando de aprender dos nuevas palabritas. Una, el cristalino, y la otra, amiguitos, es la retina. ¿Sabes qué interesante, tía? Y es el hecho de que el cristalino funciona como si fuera un elástico. Se estira y se encoge. Se estira y se encoge. De forma tal que lo que vemos se acerca o se aleja, dependiendo de lo que queramos entonces enfocar con nuestros ojos. Muy bien, esto se llama acomodación, amiguitos. Hay una forma muy fácil de hacerla y vamos a hacerla aquí con nuestros niños y contigo, tía. Quiero que miremos, y tú también en casa, amiguito, mira en la pared de tu casa un cuadro, una lámpara, una silla, algo como a unos 5 o 10 metros. Míralo muy fijamente. Vamos a mirar allá, muy, muy fijamente. Y ahora vamos entonces a poner nuestro dedito así, en línea recta, lo que estemos mirando, un poquito debajo. Vamos a taparnos un ojo, vamos a ponernos la manita así y a taparnos un ojito, así, David. Muy bien, tapándote un ojito. Todos, hazlo en casa, amiguito, y mira muy bien lo que está allá al fondo en la pared, sea un cuadro o la silla, y te das cuenta cómo el dedo se ve borroso. Pero ahora mira fijamente el dedo y te vas a dar cuenta cómo lo que está detrás se ve borroso. Mira otra vez lo que está detrás y el dedo borroso otra vez. Y si te fijas otra vez en el dedo, lo que está atrás se ve borroso. Eso se llama acomodación. Y es el cristalino funcionando. Qué maravilloso cómo Dios nos ha creado. Así. Por eso recuerda, amiguitos, a Jesús, Jesús amando y mi cuerpo cuidando. Bienvenidos, amiguitos, a la cocina. Qué bueno, amiguito, que ya estás aquí con nosotros en nuestro programa de Estrellitas de Jesús en la cocina. Nosotros ya estamos listos. Bienvenidos, niños. Aquí está Caleb, también Amelie y Alexandra. Gracias, tía Eunice, por traerlos a todos a tiempo. Muy bien, pues en la historia de hoy estuvimos hablando un poquito acerca de cómo Dios escucha nuestras oraciones donde quiera que nosotros las hagamos. Cualquier lugar que tú estés, si en algún momento necesitas hablar con Dios, solo necesitas pensar en tu mente, cerrar tus ojitos y orar. Él siempre escucha nuestras oraciones. Pues bueno, para la actividad de hoy tenemos algo preparado. Vamos a hacer algo como esto. Esto parece como un cono, ¿verdad? Vamos a escuchar sonido a través de él. ¿Les gustaría? ¿Saben cómo se hace esto? Lo que necesitas, amiguito, es una hoja de papel, cada quien aquí ya tiene la suya, necesitas alfileres y por supuesto la ayuda de mami y papi, también necesitas diferentes tipos de superficies, como puedes pedir una lija a papi, una malla quizá, una tela suave, una tela un poco más como una toalla, exactamente, y vamos a probar cómo estas superficies hacen sonar el cono. Ok, para hacerlo lo que necesitamos es primero coger un alfiler y le voy a pedir a la tía Eunice que ella nos ayude con esto para que no nos piquemos, así es. Entonces, van a coger su hojita así y van a poner el alfiler en esta parte de aquí y lo van a hacer cruzar, cruzar hasta el otro lado. Mío, no quiere ser. Así. Una vez que ya han cruzado el alfilercito, entonces ahora vamos a intentar hacer un cono, Alexandra. Mira aquí, vamos a girar de tal manera que el alfiler quede en la punta del cono. Yo quiero mi más grande. Así, así. ¿Puedes sostenerlo allí para que le pongas una cintita? Allí, entonces le vamos a poner una cinta. ¿Quieres ponérsela? ¿Se la pongo yo? Ok. Entonces, el alfiler va a quedar atorado allí. ¿Sí? ¿Y después qué? Y después vamos a probar cómo se escucha en todas estas superficies. Vamos a esperar que estemos aquí. Aquí. Vamos a girar aquí. Así, de tal manera que quede el alfilercito en la punta. No tiene que cerrar completamente en la puntita.
Así es. Ay, a veces es un poco complicado atinar exactamente dónde uno va a poner el alfiler. Aquí hay cinta. Muy bien. Ahora vamos a darle una superficie a cada quien, una diferente, y vamos a tomar turnos para escuchar. Yo quiero esto. Ok, muy bien, tú puedes coger esa. Yo cojo esta. No, yo quería esa. Ah, podemos tomar turnos. ¿Qué les parece? Sí, podemos tomar turnos. No quería eso. Pero lo necesitas porque si no, no podemos escuchar. ¿Cómo un alfilercito tan chiquito va a hacer que escuchemos? Ahora vamos a pedirle a Caleb que pases tu conito con el alfiler por debajo encima de la superficie. ¿Escuchan? Ahora voy a pasarlo yo para que escuchen esta parte, de cómo se escucha aquí. ¿Puedes volverlo a pasar allí? ¿Pueden escuchar que es diferente el sonido? A ver. ¿Puedes intentarlo otra vez? A ver, para escucharlo bien. Yo voy a hacer el mío. A ver, Amelie, vamos a probar a hacer con este. A ver, vamos a ver, te voy a prestar el mío esta vez, ¿sale? Para que pueda servirte bien el alfiler. ¡Oh! Se escuchó diferente, ¿verdad? Procuren, amiguitos, que siempre el alfiler esté hacia allá y cuando lo pasen... ¿Pueden escuchar el ruido? Sí, probemos con la toalla, tía. Amplifica el sonido. Sí, exactamente, tía Eunice. El sonido se amplifica. Y pueden ver que el alfiler es tan pequeño, hace que la vibración en las superficies donde lo pasamos, pase hacia el cono y el cono la transmite al aire. Y así es como nosotros podemos escuchar mejor como el sonido que hace el alfilercito. Así nosotros, aunque seamos pequeñitos, aunque nuestra oración sea simplemente pequeñita, nosotros siempre podemos estar seguros que Jesús escucha nuestras oraciones. ¿Qué les pareció? Bien. Muy interesante. Bien. Bonito. ¿Y qué tal que miramos cuál es el alimento de hoy? ¿Les gustaría saber? Aquí tenemos el libro de los alimentos. Veamos qué tenemos aquí. Alexandra, amiguitos, ¿qué fruta es esta? Un durazno, así es. Vamos a ver qué contiene el durazno. El durazno contiene potasio, que es uno de los nutrientes más abundantes de esta fruta. Pero, ¿saben? Carece de sodio. El exceso de sodio en el cuerpo es un poco dañino para los que sufren del corazón. Así que, además, tiene una suave acción diurética y ayuda al corazón y también a los que sufren de los riñones. A comer durazno, chicos. Muy bien. ¿Y cómo ayuda al corazón? Esta vez tía lo va a hacer. Mira, aquí lo vamos a pegar en nuestro cuadro del corazón. Y así que recuerden, amiguitos, que el sano comer nos hace crecer. No es maravilloso, niños, tener un Dios que siempre nos escucha cuando hablamos con Él. Qué lindo, ¿verdad? Hoy hemos aprendido cómo nuestras oraciones siempre van a ser escuchadas si nosotros lo hacemos cada día. ¿Recuerdan la oración de Ana? ¿Dios la escuchó? Sí, claro. Sí, que la escuchó, ¿verdad? Y Dios le dio un hermoso bebé a la oración de una madre, ¿cierto? Pero Dios no solamente escuchó las oraciones en el pasado, también hoy escucha nuestras oraciones. Caleb, ¿tú tienes algo para contarnos hoy? Sí. Una vez mi perrito se me perdió. ¿Y qué pasó? Y mi hermanita y yo oramos para que apareciera. ¿Y sabes qué? ¿Qué pasó? Apareció. ¡Qué emoción! ¿Y te sentiste muy feliz, Caleb? Sí. Claro que sí. ¿Sentiste que Dios te escuchó? Claro que sí. Eso hace que nuestra fe crezca, ¿verdad, Caleb? Y que creamos más en las promesas de Dios. ¡Qué lindo! ¿Por qué no cantamos Hablando con Jesús? Claro que sí. Cuando oramos y hablamos con Él. Así es. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Contento siempre estoy, que donde quiera voy. Hablando con Jesús todo está bien, muy bien. Pero Samuelito también tiene una historia muy bonita que nos quiere contar. Vamos a escucharla, amiguitos. Una vez no había aparecido un carrito. ¿Estabas buscando un carrito? Sí, un carrito gris. Y oré
¿Y sabes qué? ¿Qué apareció. ¿Apareció? ¿Tú lo encontraste? No, Joshua. ¿Quién es Joshua? ¿Josué, tu hermanito? ¿Él lo encontró? Sí. ¿Y tú sentiste que Dios te escuchó? Sí. Qué lindo. ¿Y cómo te sentiste? Bien feliz. ¿Cómo es feliz, Samuel? Así es, feliz. Samuel se sintió muy feliz porque Dios escuchó su oración de encontrar un juguetico muy especial, un juguetito gris que a él le gustaba mucho, ¿verdad? Gracias a Dios que siempre nos escucha. Sabes que tú mencionabas a los niños acerca de cómo amiguitos podemos hablar con nuestros familiares con el teléfono, pero con Jesús la línea siempre está abierta a través de la oración. Así que, ¿por qué no cantamos? Claro que sí, cantemos. Yo hablo en el teléfono a mi abuelito. Yo hablo en el teléfono y él me oye siempre. Yo hablo con mi buen Jesús al orar, al orar. Yo hablo con mi buen Jesús y él me oye siempre. ¿Lo cantamos otra vez, tío Raúl? Yo hablo en el teléfono a mi abuelito. Yo hablo en el teléfono y él me oye siempre. Yo hablo con mi buen Jesús al orar, al orar. Yo hablo con mi buen Jesús y él me oye siempre. Así es, cada vez que hablamos con Jesús al orar, Jesús nos oye siempre. ¿A ti te ha escuchado alguna oración, Josué? Sí, una vez yo estaba jugando con un juguete que pintaba. Ajá. Y lo puse en la mesa de donde yo estudiaba y la tía me había dicho que ¿se no, pintó toda la mesa? Ajá, wow. Que mi tía me había dicho que no la dara y entonces yo lo hice. Oh. Pero yo cogí un pañuelo y límpido y oré y limpio. ¿Y qué oraste? Que me ayudara a limpiar. ¿A que quitara la mancha? Y lo limpió. Oh, ¿y se quitó la mancha? ¿Tú sentiste que Dios te escuchó? Qué lindo, ¿verdad? Dios siempre nos escucha cuando oramos. A veces cuando estamos en problemas, como Josuecito, él sabía que si no salía esa mancha iba a estar en graves problemas. Pero gracias a Dios que escuchó su oración, ¿verdad, tío Raúl? Hoy en día, tía Eunice, escucha tus oraciones, nuestras oraciones. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿cierto? Así es, Él no cambia, es el mismo siempre. Y Él desea que dejemos que su luz entre en nosotros para que así seamos estrellitas de Jesús.